Jornada 13 Liga MX. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Velázquez Celoso. Llegó el VAR, así que por fin decíamos que va a haber justicia, análisis duro, crítico sobre los partidos, sobre las jugadas claves. Pelea de inválidos, Atlas contra Veracruz. Empezaron ganando con gol del polaco, sin embargo, Atlas con la ayuda del VAR y demás, penales al por mayor, penales hasta porque le pegara a una mosca, al pasto. Sin embargo, hubo varias cosas, un golazo de Jefferson Duque, vulgaridades de Galese y Atlas se impone 4-3. Ahora bien, ahora Querétaro 2-0 Cruz Azul. Cruz Azul firmó un empate, es lo que según querían. Duelo de arqueros. Sin embargo, ya recordaron su identidad, lo que mejor saben hacer, y es cagarla. Y Zambeso los vacuna en el último minuto junto con Marcel Ruiz. América 3-0 Tijuana. Golazo de Manuel Aguilera. Luego también Ibarguen y una chulada de la Inés. Pachuca 1-1 con Santos, pero golazo de Furch y de Víctor Guzmán. Necaxa pierde 0-2 con León, con Boselli y Luis Montes. Monterrey 2-1 Toluca. En Toluca iba ganando, Talavera regresó, pero al final nos regresó a su realidad. Cristante se tiene que ir y no hay más que decir. Simplemente Monterrey, de lo que venía jugando mal, fue mejorando y le dieron la vuelta. Lobos BUAP 1-1 con Chivas allá en la Benemérita de Puebla. Y Pumas 3-3 con Tigres a las 4 p.m. de hoy. Lluvia de goles y una chulada de Eduardo Vargas, el chileno. Y por su parte, Morelia gana allá en Morelia ante el Puebla. Así que por fin hubo la llegada del VAR. Nada que lamentar. Así que puedes dejar en la bandeja de comentarios cómo le fue a tu equipo, si va a calificar. Así que yo te invito a que te suscribas y me dejes tu análisis. Soy Daniel, hasta la próxima.